Bueno, este deporte la verdad es que tiene muchos años. Es de origen ruso, se practica desde los años 70, sobre todo en los antiguos países de la Unión Soviética. Desde los años 90 que ha empezado ya a tomar mucha fuerza porque llegó a Estados Unidos. Gracias a eso se ha ido masificando no solo la parte que era Europa, sino que América, Asia. Y bueno, desde hace unos 3 años que estamos trabajando ya por fin logramos conocer este deporte. Y lo estamos desarrollando a full acá en la región. De hecho, somos el primer club constituido y reconocido del levantamiento de pesas rusas, o Kettlebell Sport, como se le conoce. La verdad es que este deporte se llegó a conocer a través, de forma indirecta, por el CrossFit, porque en el CrossFit utilizan lo que es las pesas rusas, ¿no? Lo que están trabajando atrás mis alumnos. Y entre las capacitaciones y talleres que hace CrossFit, apareció alguien que se dedicaba a las pesas rusas y ahí empezó a enseñar cómo se trabajan de forma completa. Y que no solo es una herramienta de fitness, sino que también existe una disciplina deportiva detrás de ella, que es un mundo completamente aparte al CrossFit. O sea, no tiene nada que ver, ninguna condición especial. O sea, nosotros hemos tenido alumnos de 12 años de edad hasta 45, pero se puede ver alrededor del mundo personas categoría senior. Se está dando mucha fuerza, las mujeres sobre todo. De hecho, bueno, en Rusia hay competencia de niñas de 10 años. Las pesas rusas desarrollan mucho lo que es la resistencia, estabilidad de la zona media, las articulaciones, flexibilidad, aunque no lo parezca, necesita mucha flexibilidad. Es una muy buena herramienta, no solo como deportiva, sino como complemento a otras actividades. Y bueno, para terminar, me gustaría invitar a todas las personas a que asistan a este torneo el 27 de septiembre. No solo a mirar, sino que a participar, porque debo recordar que vamos a realizar un taller, la actividad que cual no requiere experiencia previa y que está abierta a todo el mundo para que puedan conocer y poder practicar este deporte.